Radamés de Jesús reacciona a la posible amputación de la Wondrous Lover. Radamés de Jesús ofreció una entrevista exclusiva al programa, De Primera Mano, en donde reaccionó a la posible amputación de Wondrous Lover. Y es que, luego de inyectarse los glúteos, está en riesgo de tener polímeros y de perder parte de uno para poder salvar su vida. Estamos en estudios, definitivamente sí va a tener que ser intervenida, si la vamos a tener que meter al quirófano, desgraciadamente. Afortunadamente, tiene solución y ahí vamos esperando, una operación no es sencilla. Si la Wondrous Lover hubiera ido una vez a operarse, sabría quién fue, reveló. Y esto reveló sobre una posible batalla legal contra los médicos de Wondrous Lovers. Si la comadre se opera cada vez que abren un lugar nuevo, pues está cañón, ahora quién fue porque no te lo van a decir. Ni siquiera creo que haya sido un asunto de maldad, yo creo que fue un asunto de, pásame los plumones, no creo que haya sido asunto de le voy a poner esto para que vaya mal, contó. Wondrous Lover ofreció una entrevista al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante a principios de enero de este año, revelando que podría perder uno de sus glúteos debido a una mala cirugía estética. La integrante de Guerra de Chistes trascendió que le tienen que quitar los polímeros, pues sus glúteos se estaban deformando. En la misma entrevista, la famosa declaró que se someterá a una operación llamada Alas de Mariposa, por lo que ha llorado mucho y sufrido mucho al enterarse que tiene que ser tratada próximamente. La Wondrous Lover expresó que no sabe cómo se desató este padecimiento, pues se ha hecho varias cirugías por medio de colaboración. Además, la famosa comediante dijo que este padecimiento ha provocado disminución en sus ingresos económicos, pues ahora no puede trabajar y tomar proyectos como lo hacía anteriormente. Y es que, la famosa regresará a los escenarios, hasta que su cuerpo esté en óptimas condiciones para trabajar con mucha salud. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.